Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a Conversaciones Musicales, una realización de Richie Producciones. Y como siempre, estamos compartiendo con valiosos artistas y por supuesto con todos ustedes que les encanta la música, que son felices y que aman la música tanto como nosotros y que comparten este escenario con los artistas valiosos que quieren venir aquí a conversaciones musicales. También, como es habitual, tenemos a través de nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube, que ojalá ya se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes en Instagram, en Facebook y en YouTube, como les digo, para que no se pierdan nuestra programación de conversaciones musicales y de todas las actividades culturales que estamos haciendo en Richie Producciones. Y hablando de actividades culturales, tenemos una invitación muy especial y muy linda para todos ustedes este jueves 8 de septiembre a las 7 de la noche en el Museo Casa Lleras, Biblioteca Casa Museo Lleras, ubicada en la calle 70 con carrera séptima. Estaremos presentando nuestro segundo recital íntimo con el dueto Nocturnal. Maravillosos, lo tuvimos aquí en Conversaciones Musicales. Va a ser un concierto justamente muy acorde con el invitado que tenemos hoy, porque es una música iberoamericana, música colombiana, música tropical. Tenemos, mejor dicho, muchas sorpresas y cosas bonitas. No se olviden. Este jueves 8 de septiembre a las 7 de la noche en Casa Lleras tendremos una vez más un lindo recital íntimo con el dueto Nocturnal. Y bueno, después de este pequeño anuncio, como dicen por allí, de ese anuncio parroquial, entremos entonces con nuestro queridísimo Juan Valera, que es miembro de esta maravillosa tuna que ustedes vieron al comienzo. Que dicen que es la primera que se ha creado en el mundo, es músico y ya vamos a saber qué otra cantidad de cosas hace Juan Valera desde allá, España. Así que acá muy buenas noches y allá estamos como casi madrugando, ¿no? No, casi, no, son las 3 de la mañana y bueno, estoy además en el norte de España, que junto a Portugal, donde en Portugal son las 2 de la mañana, es una hora menos, pero bueno, estamos a la Ajá. misma altura de Portugal, justo en el norte de España. Okay. ¿Y qué estás haciendo ya? Porque tú vives es normalmente en Madrid, ¿no? Sí, normalmente vivo en Madrid, pero bueno, una de las cosas de la tuna es que nosotros somos estudiantes, es decir, que la música es nuestra segunda profesión, por decirlo así, ¿no? O es una vía, como dirían los japoneses, sería el do, el camino que usamos para pasar por la vida. Pero tenemos otra profesión y yo en mi caso pues estudié psicología, psicología de empresas y vengo a hacer formación para empresas aquí en Galicia. O sea que mañana a las 8 de la mañana yo estoy en otro escenario totalmente distinto. A lo mejor canto algo, eso ya no lo sabremos. Pero no tiene nada que ver en principio con la música. Haciendo psicología musical. Eso es. Bueno, sí que es verdad que la tuna me ha servido para la profesión. Primero, porque tengo que estar cara al público. En mi Ajá. profesión, bastantes veces tengo que estar cara al público. Y eso, la tuna, pues te abrió la posibilidad de tener la práctica, de estar en escenarios, etc. Y luego, porque también tengo que animar en los talleres que imparto, tengo que animar también al público y a veces uso bien el humor o bien la La música y música. todo eso lo tengo heredado de la tuna, naturalmente, aparte de los viajes, como ya hablaremos. Claro que sí. ¿Y por qué ese amor, Juan, hacia la música, si ya habías estudiado o estudiaste psicología? ¿De dónde ese amor por la música? Bueno, la música, bueno, ya sabes, en los mundos, yo creo que en todo el entorno hispano, latino, bueno, mediterráneo, americano, etcétera, solemos tener la música bastante cerca, ¿no? Y en mi familia, siempre que había alguna celebración, había música. Yo estoy cuando estaba en el instituto, que es la escuela secundaria, aquí, vamos, el bachillerato, ya había una tuna, una estudiantina, que era en Salamanca también, y era como la cantera, digamos, de donde luego pasamos muchos a la tuna universitaria. No era obligatorio, no había una. Pero al entrar en la universidad, bueno, pues todos mis amigos entraron en la tuna y dije, bueno, pues yo también. Yo pensé que ya Claro. había terminado mi carrera y dije, bueno, si yo ya llevo mucho tiempo de estudiantina, ya desde los 14 años. Sin embargo, a los 18 y pico, bueno, ya empezamos en la universidad y volví. Y entré, de hecho, entré y salí porque me abrumaba no poder estudiar porque tenía además el coro universitario que estaba.
Y hubo un momento que pensé que mis asignaturas no iba a poder con ellas. Entonces lo dejé, pero al cabo del tiempo volví. O sea, no, no había manera. Reincidente. Sí, muy reincidente, eso desde luego. Les quiero decir por qué escogimos a todos los que en este momento están con nosotros y que volvemos a saludar y que es un gusto que estén acompañándonos hoy nuevamente aquí en Conversaciones Musicales. ¿Por qué escogimos a Juan Valera dentro de ese festival de tunas que hubo hace un par de meses aquí en Bogotá, en el colegio, en el teatro, pues, del Colegio Agustiniano Norte, pero hacia el otro lado, hacia el Salitre? Y es porque uno veía a todas las tunas, a los integrantes, cantaron maravillosas, entre otras cosas, tus vecinos de Portugal, absolutamente divina esa tuna de ellos. Pero este señor que ustedes ven aquí, este Juan Valera, esto él brincaba por el escenario, subía, bajaba, dirigía, cantaba, tocaba guitarra, todo el mundo lo hacía. Y yo dije, bueno, este es el hombre que tenemos que entrevistar. Y no nos equivocamos, es él, Juan Valera. Pues es un poco, a veces bueno, quizá un poco en la tuna todos hacemos eso. Si llega el momento, había un veterano mío que cuando entré precisamente en la tuna, de vez en cuando me daba consejos sobre lo que él esperaba de que debía ser un tuno. Y me acuerdo que él me decía siempre, un tuno tiene que ser una tuna entera, porque nunca sabemos qué parte de la tuna es la que nos hace falta, ¿no? Entonces, es verdad que aunque no tengas el instrumento, bueno, pues sí, que yo tocaba pandereta, tocaba guitarra, toqué laúd, toco el timple canario, que es mi instrumento, digamos, más de siempre, pero lo que haga falta un poco, sí. Y saltar también, ahí lo vimos Bueno, saltar de saltar todo, también, mejor bueno, dicho. en saltar, claro, la pandereta, que mira, uno de los. Al venir, como te decía, al estar de viaje no he podido traer los instrumentos. Uno que sí que me cabía en la Sí. maleta era la pandereta, pero también estaba pensando, claro, aquí a las 3 de la mañana y en un hotel me pongo a tocar la pandereta, me matan. Entonces, pero la pandereta es que nos lleva, y sobre todo en Salamanca. Salamanca era, digamos, es un sitio que ha hecho escuela en el tocar la pandereta, porque éramos los primeros que tocábamos con dos panderetas, los primeros que nos enganchábamos unos a otros para tirar, hacíamos saltos mortales. Yo tenía compañeros que han hecho salto mortal por encima de presidentes de gobierno y de rectores. Han pasado por encima de la mesa. Sí, o sea, en una cena en la universidad, él apoyaba las manos encima de la mesa delante del señor. El señor se pensaba que iba a hablar con él, pero saltaba y volvía por detrás de él. O sea que ha saltado. Y bueno, dentro de eso, tengo amigos como Ana Luis, Jorge, Pelirrojo, etcétera, que eran o el indio, que fue el que me decía eso de un tuna es una tuna entera. Toda esta gente, digamos, ya me animaron a hacer eso, ¿no? Porque era. Y yo además tuve la suerte de haber hecho algún deporte que me ayudó a tener elasticidad en su día. Como en su día hice karate, pues también me ayudó a tener la elasticidad suficiente para poder, cosa que ahora, pues ya me cuesta un poco más, desde luego, pero todavía mantengo, gracias a Dios. No, sí, me consta porque te vimos saltar, óyeme, Juan, ¿y por Sí. qué estudiar psicología y no haber estudiado música si la llevabas pues desde niño en las venas, en la juventud, todo? Quizá porque, no sé si será así en Colombia, pero aquí en España la formación musical va como en paralelo. O sea, hay una estructura de educación musical que es el conservatorio, etcétera, toda esa parte. Y luego, digamos, por otro lado está la educación reglada, esa sería la educación reglada musical, pero luego está la educación reglada del resto de cosas. Y es verdad que había alguna asignatura que era música, pero era normalmente historia de la música. No está bastante combinada. Entonces, en mi época, digamos, era difícil combinar las dos cosas. No en todas las partes había conservatorio, etcétera. Pero es verdad, luego también, por otro lado, está mi propia rebeldía. Es decir, sí que entré una vez en un conservatorio ya muy mayor, y claro, cuando yo entré del conservatorio, todos los demás eran niños, y yo dije, bueno, ¿qué pinto yo aquí? Digo, ya está mi propia rebeldía, que me gustaba, por otra parte, aprender por la calle. Y en Salamanca era muy fácil, en mi época por lo menos, llegar a una plazuela, encontrarte con alguien con la guitarra que te enseñaba. Y como llegó un momento en que ya se me daba lo suficientemente bien como para lograr mis objetivos con la música, pues dije, ¿para qué me voy a tener que quedar en un conservatorio si de oído y con los amigos ya puedo, ¿no? Y bueno, pues digamos que me autolimité porque tenía lo suficiente.
Pero es verdad que estaba rodeado incluso en el coro, por ejemplo, había mucha gente que en formación musical, etcétera, etcétera. Claro, obviamente. Bueno, pues ya ustedes ven, como les decía, por qué fue que escogimos a Juan Valera de todos esos tunos que vinieron de Perú, de Portugal, de España, bueno, y de muchos otros países en este festival maravilloso que hubo aquí en Bogotá, por qué fue que él nos robó la atención y queremos, pues, queríamos conocerlo y conversar con él y traérselo a ustedes, a todos ustedes que siempre cada martes a las 8 de la noche nos están siguiendo y nos están viendo aquí en Conversaciones Musicales, una realización de Richie Producciones. Ya saben ustedes que sus comentarios, preguntas o dudas son todas bienvenidas a través de nuestro chat de Facebook o de YouTube. Mi querido Juan. Yo sé, porque claro, son como ya lo dijiste, son las 3 de la mañana allá en un hotel al otro lado de Madrid, etcétera, etcétera. Y además agradeciéndote nuevamente que estés trasnochando, porque sabemos que al otro día tienes que estar piloso con cabeza de psicólogo empresarial y de formador allí para dictar los talleres y demás. Y razón por la cual no pudiste traer los instrumentos típicos como tu guitarra, como la pandereta y demás, pero sí te trajiste uno que siempre te acompaña y ese es el que queremos escuchar hoy. Así que vamos a escuchar tu voz y tu talento a capela, como decimos por ahí, a capelazo, aquí en Conversaciones Musicales, y no sé con cuál quieres comenzar que sea típica y bonita de las tuyas. Pues la verdad es que es complicado porque a capela no estoy muy acostumbrado a cantar y eso que cantaba, como decía, en un coro y que me da un poco de pena, como dicen allí en Colombia, estar aquí a las 3 de la mañana mientras que toda la ciudad está dormida. Sí que es verdad que tengo aquí, me gusta, no sé qué tal suena este, el ruido que estoy haciendo, si se oye. Sí, ¿se oye? Se oye, ¿no? Pues es que Sí. al ser de Salamanca hay una canción típica de por ahí que cantamos, nosotros se llama Aires de Salamanca, que os recomiendo buscarla en la web. Aires de Salamanca es un popurrí de música popular. La música popular en Castilla, bueno, en general en España, empezaba muchas veces solamente con percusión. Y con la tuna empezábamos así, dando con las guitarras así, o haciendo así incluso. A ver si se oye este sonido. Como rozando, ¿no oyes? Ahí. Bueno, ese sonido era de una zambomba, antiguamente. O este tambor, que en Salamanca se toca con tamboril y con flauta. Y esta canción es así. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que ande con carro, quítate, niña, de ese balcón. Vamos. Porque si no te quita ramo de flores. Porque si no te quita ramo de flores. Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Para, pam, 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 pam. Bueno, ya continuaría ya toda la tuna que entraba y íbamos Claro. haciendo el popurrí. Y luego continuaría con otra canción que metíamos la parte instrumental que podía ser este. En casa del tío Vicente, corre la gente, ¿qué pasará? En casa del tío Vicente, corre la gente, ¿qué pasará? Son las mocitas del pueblo Lere que con el mozo Lere quieren bailar. Son las mocitas del pueblo Lere que con el mozo Lere quieren bailar. Bueno, todas estas canciones de este popurrí son lo que se llaman canciones charras. Gracias. Canciones Ave charras María, porque no además tiene la que ver. valentía. Son canciones charras, pero como veis son románticas, no charra en el sentido colombiano. Charro es más, es el sobrenombre del pueblo salmantino, de la cultura de Salamanca. ¿Vale? O sea, que no, cuando decís charro en Salamanca, la gente no entiende divertido, sino Ah, simplemente okay. que son de allí, es el gentilicio popular, por decirlo así. Y la música charra es esta, ¿no? Que son coplas que va cantando la gente, y la tuna lo que hace es recoger en cada región, digamos, su propia música. Y luego, cuando viaja, vamos compartiendo e intercambiando músicas. De tal manera que al final, pues el pupurri, digo, el repertorio que tenemos es bastante Amplio. complicado. Amplio. Por ejemplo, nosotros íbamos muchos a Holanda.
Y bueno, pues también nos tocaba coger canciones de Holanda, por ejemplo, ¿no? Y cantábamos una que era, por ejemplo, Om batise tofain, om gelukitusain, om batise tofain, o kep helen rote blue kolen, blue kolen, blue kolen, kep helen rote blue kolen, om batise rote, que es holandés. Los holandeses se reirán con esta canción, el resto mejor que no os enteréis de nada. ¿De acuerdo? Y otro sitio, por ejemplo, que teníamos otro compañero que era de Japón y también nos trajo canciones populares. Pero claro, las canciones populares japonesas no nos decían mucho y no nos servían realmente en otros sitios, salvo una que era muy popular y alguna gente de una generación la habrá conocido, que era esta. Y entonces nos pasamos toda una noche con este chico de Japón en un encierro universitario, en una protesta. Estábamos todos encerrados dentro sin dormir. Y él se pasó toda la noche enseñándonos la canción hasta que la aprendimos. Y era este. ¿Os suena? ¿O qué? Claro, pues no sé si me equivoco, pero es la banda sonora de Heidi, ¿no? En efecto, bueno, pues me sacó de un apuro en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para que veas la canción. Porque me permitieron, estaba perdido por un parque, tenía que Sí. coger un taxi, un vehículo para volver y pasaba uno corriendo que estaba con tres japoneses. El señor del taxi me dijo que me llevaba si los otros tres me admitían, porque eran ellos los que estaban pagando el taxi en ese momento que estaban. Y entonces me senté, les canté la canción y nos fuimos cantando. Los señores totalmente sorprendidos en Sudáfrica decían, pero ¿cómo sabe un español en Sudáfrica esta canción? Cosas Ay, de María. nada. Maravillosa, qué historia tan divina. Mira, por aquí ya comenzaron los saludos que nos encantan. Por acá Hernando Pichotti dice: saludo a Juan Valera, que A es un ver, fan de saludos, ¿qué tal? Leandro Lozano dice: wow, Hombre, ¡aupa! Abrazos, Valera, desde Bogotá. hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué lindo, Leandro. Edgar Sí, Muñoz Leandro, qué dice: majo. saludos al señor Valera. Gracias por compartir tus conocimientos. Agradezco a Carla y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los músicos para que se certifiquen en norma de competencia laboral. Por favor, esto es muy importante, este mensaje de Edgar, entre otras cosas porque él es Sí. músico, fan de Richie Producciones, y esto que nos está invitando a los que son músicos, porque evidentemente ustedes ya todos saben que yo no canto ni a las 3 de la mañana ni en la ducha. Pero es muy importante que se certifiquen en esa norma de competencia a través del SENA. Entren a la página de internet de SENA y ahí está la información. Y decía, información en la página de artistas musicales SENA de Facebook. Unirse y obtener toda la información, proceso gratis. Muchas gracias. Pues gracias a Una Edgar por estar ventaja que aquí. tenéis ahí en el Preocuparnos de SENA ti. en Colombia, sí, señor. Ajá. Jorge Toro, qué rico que hace tiempo que no nos veíamos por acá de manera virtual. Dice Julio, te envía saludos, Carla. Pues un saludo muy especial para Julio. Felicitaciones por tu programa. Gracias, gracias. Qué maravilla. Y vamos a ver qué otros más. Gabriel Álvarez nos saluda a Valera. Un abrazo. Gabriel, ¿qué Atentamente. tal? Me voy. Digo, me voy Qué llegando. rico que estén todas las tunas acá. Eso es una maravilla. Imagínense. Sí. Liliana Rodríguez, un saludo muy especial a Valera desde Chía, Cundinamarca. Muy bien. Saludos a Chía. Me encanta Chía, además. Ah, es una belleza, es una tierra muy bonita y Sí, además tiene muy todo un bonita. movimiento musical muy interesante. Hace unos 15 días estuvimos en un concierto también de la Insólita Orquesta allí y estaba también el maestro Carlos Valderrama, que pudimos escuchar música colombiana y realmente las dos agrupaciones musicales absolutamente maravillosas. Pero bueno, sigamos aquí esa historia. ¿Qué otras anécdotas hay por ahí en el mundo? A ver, don Juan Valera, porque pues esa de Ciudad de Cabo, mejor dicho, nos dejó sin palabras, pero seguro por ahí habrá otra que también nos descreste el alma. Bueno, hay, digamos, otra de la, y eso ya todos los compañeros de la Tuna que estén escuchando estarían
probablemente levantando la mano diciendo, tengo otra, ¿no? Porque quizá a Me partir de que imagino. ya tenemos cuatro, el primer año cuando uno entra en la tuna está como oyendo todas aventuras de los demás y a lo mejor tienes algunas, pero te parecen cosas normales. Hasta que no pasa el tiempo no te das cuenta que alguna es un poco extraña, ¿no? Pero cuando ya llevamos gente que llevamos más de 3, 4 años, empezamos con el y te acuerdas. Y te acuerdas de aquello, y te acuerdas, ¿no? Entonces, me imagino que muchos estarán hablando del y te acuerdas ahora. Bien, pues algunas. Mira, una de las cosas interesantes que para mí ha sido la Universidad de Salamanca también, es el hecho de ser una universidad muy cosmopolita. Dentro de una ciudad muy pequeña, porque Salamanca Sí. conserva ser una ciudad pequeña, una ciudad histórica, y tener, sin embargo, Totalmente. una diversidad de estudiantes, aunque en España, digamos, al haber hecho últimamente, en los últimos 20 o 30 años, casi cada ciudad tiene su universidad, tantas universidades, parece que cada uno se tenía que quedar en su casa para estudiar. Sin embargo, la gente tiene todavía vocación de ir a Salamanca, porque el que va a Salamanca va con otra mentalidad, quiere salir y conocer, además teniendo la frase famosa de quod natura non dat, Salmántica no presta, lo que la naturaleza te da, Salamanca no te lo va a prestar, ¿no? Pero van como buscando a ver qué es lo que la naturaleza les ha dado. Y en Salamanca, como digo, te mezclas gente de muchos sitios. Y esto, a su vez, hace que Salamanca, pues, tenga visitantes muy especiales, ¿no? Y en la Universidad de Salamanca, además, a la tuna, digamos, al coro universitario, a la orquesta barroca, etcétera, le llevan para los protocolos serios, la parte formal de todos los eventos universitarios, cuando reciben presidentes, ministros, no sé, centenarios que hay, etcétera. Y a la tuna nos llevan, pero somos la parte del antiprotocolo, en muchos casos, La ¿vale? parte lúdica, Bueno, la fiesta. sí, es decir, es donde sorprendemos un poco, o sea, claro, el asistente va a algo de música, ¿no? Pero la tuna tiene picaresca, es una tradición en la Universidad de Salamanca también, que se ve en la literatura de novela picaresca, ¿no? Eso de tener cierta picardía, cierta gracia, cierto humor, tomar el pelo sin llegar a ofender, pero o por lo menos que no se entere la persona que ha sido tomada. Y una de estas vino un ministro francés, un ministro de educación, y él no se enteró, en este caso él no se enteró del agravio, entre comillas. Aquí nos llevamos bien con nuestros vecinos, los franceses y los portugueses, pero también tenemos nuestras bromas, obviamente, ¿no? Y los Obvio. franceses recordamos la época en la que nos invadieron y en la que tuvimos nuestra guerra de independencia y tuvimos un rey francés, que también fue vuestro, por cierto, durante algunos minutos casi, un tiempo que fue José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Entonces, aquí le llamábamos Pepe Botella, ¿vale? Era el apodo de este El señor. apodo, Y sí. entonces nosotros dijimos, qué bueno sería ponerle una medalla a este ministro cuando venga, con una botella de Tío Pepe. O sea, aquí había ¿Un una vino? bebida, un vino que es Tío Pepe. Digo, pues si le ponemos el tapón de Tío Pepe. Bueno, pero no encontramos botella de Tío Pepe. En el momento que se nos ocurrió la idea, cogimos una de cerveza Mau directamente. Entonces le pusimos, con esto le pusimos la chapa de la cerveza de Mau. Pero al hombre, además, le dimos con un pergamino, le hicimos caballero de la orden de la botella de Tío Pepe. Y entonces el hombre dijo, pues es una orden estudiantil muy antigua, nos inventamos casi todo. Y entonces el hombre se paseó toda la visita a la ciudad de Salamanca con la chapa de Mao puesta, todo orgulloso, diciendo, además nos dijo que para él era un orgullo que los estudiantes hubiéramos tenido la deferencia de admitirle en su orden, etcétera, etcétera. Y todo orgulloso, el ministro de Educación francesa estuvo con una chapa de cerveza puesta durante todo el viaje. Esa es Ay, una de no. las cosas. Bueno, a Mitterrand Buenísimo. no llegamos a hacerle eso. Es verdad que ya tiempo después estuvimos con el presidente de Francia, Mitterrand. No hicimos eso, pero bueno, ahí sí que nada, eso fue más verbal, alguna bromilla. Pero este fue muy divertido, porque es que se pegó un viaje, luego le enseñamos toda la ciudad, etcétera. Ay, Y no, fue así. buenísimo. Sí, Oye, ¿y sí. cuánto tiempo puede durar un estudiante en la tuna, en toda su vida, por ejemplo, si quiere o? Vamos a ver, si la tuna está asociada a la universidad, entonces dices, hombre, si puedes, lo suyo es que acabes la carrera, por lo menos una, a los 5 años, a los 4, a los 3, lo que dure. Entonces, lo Así suyo sea a es las eso. 10. Claro, o sea, hay gente, bueno, yo he conocido a gente que sacó toda su carrera con sobresaliente,
¿no? Un abrazo para Mochales, que se acordará de esto. Con una carrera, digamos, con todas sus asignaturas muy bien pasadas, y el último año, una asignatura que además era su especialidad, la suspende. ¿Por qué? Por quedarse otro año más en la universidad, para quedarse otro año más en la TUNE. Bien, en Qué este ternura. caso, digamos, ¿por qué? Porque una vez que estabas en Salamanca, cuando terminabas en la ciudad, muchas veces no trabajabas allí, entonces te ibas a otra parte. Entonces, lo normal es que duraras el tiempo que estás en la universidad. ¿Qué ocurre? Pues que ahora es mucho más fácil viajar y la gente va y vuelve los fines de semana y sigue saliendo con la tuna, aunque es verdad que no estás tanto como el que estás todos los días estudiando en las aulas, etcétera, haciendo la vida estudiantil. Por lo tanto, para mí la vida de tuno auténtica es esa. Es verdad que luego también decimos que un tuno, ya una vez que lo es para siempre. Es decir, que cualquiera de mis compañeros que me han precedido, etcétera, si deciden volver, yo no les voy a decir que no. Ya no Y entra. lo mismo pasa conmigo cuando yo vuelvo a cantar con la tuna. Además, todo lo contrario. Por lo tanto, podemos seguir saliendo con la tuna toda la vida. Y luego, además, que creamos pues las cuarentunas, que son pequeñas tunas o grandes, depende, de gente ya más mayor de 40 que, digamos, sigue otro ritmo y que a lo mejor no está en la misma ciudad y no sales como en Salamanca y salías todas las semanas, sino que sales pues para algún evento entre decidido o asociaciones, ¿no? Pero sí, como tú no puedes estar, digamos, de hecho, hay gente que por ahí lo ve y critica, bueno, pero si la tuna es de estudiantes, ¿por qué hay tunos mayores? Porque a ver, ¿quién le dice? A nadie le amarga un dulce, vamos. O sea, ¿cómo le vas a decir a uno que no salga a cantar y a pasárselo bien? Claro, no, y además pueden estar haciendo maestrías, doctorados, postdoctorados, No, doctorados de no. doctorados, es decir, que siguen siendo estudiantes. Ese es mi caso. Yo no he parado de estar. He estado en la Universidad del País Vasco, estuve en Madrid, en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero en la sede de Madrid, etcétera. Y luego también como profesor, ¿vale? También estás Ah, vinculado. claro, pero Claro, claro, por claro. supuesto, Entonces, por supuesto. sí. O Yo tengo sea, amigos que son catedráticos, etcétera. O sea que también. ¿cuántos años llevas tú entonces en la tuna? O sea, yo entré en el año 80 y. Espérate que me acuerde. A ver, A ver, le presto déjame. deditos. Sí, mira, no, espérate, a ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo? Los romanos fue en el siglo cero para en adelante. Bueno, el ¿Antes o siglo. después de Luego Cristo? llegaron los visigodos, luego los árabes, fue después. Espera, no, mi abuelo ya no estaba, vale, entonces fue después. Entonces, bueno, el caso es que en el 85, probablemente, o sea, entré en el 83 por ahí, como se entra de novato. Y luego te bautizan. Mi bautizo fue en el 86. Y empecé 3 años antes, entonces 84. Ahí. Oh, ya casi 40 años. Sí, casi, casi. Oh, wow. Bueno, Y qué todavía los hay maravilla. más veteranos que yo. Claro. Óyeme, ¿y entonces esta tuna de Salamanca fue la primera en el mundo? ¿Cómo es eso? Pues ahora mismo, bueno, si se ponen los puristas que se ponen ahí como siempre, a decir, A bueno, pero es que no hay investigar. ningún dato, no hay ningún dato antes del siglo, no sé cuánto. Bueno, yo tengo datos del siglo XIX, de tuna universitaria, etcétera, o sea, como tuna universitaria de Salamanca, ¿no? Es verdad que en algún otro sitio pueden tener datos, seguramente tengan datos de tuna en las universidades más antiguas de España, que son. Salamanca, Alcalá, Santiago, Granada, digamos las tradicionales, son las que tienen. En cualquier caso, las estudiantinas empezaron ahí. Es verdad que hubo una época, en el siglo XIX, a principios de 1800 y pico, donde se empezaron a poner de moda, por decir así, las estudiantinas en los carnavales, pero a semejanza o imitando grupos de estudiantes que de vez en cuando se creaban informalmente y que los llamaban tunos, ¿vale? Porque eran muy, pues eso, eran muy pícaros, eran un poco gamberros, eran un poco burlones, y eso, la palabra era tunante. Entonces, bueno, pues a esa gente, digamos, los estudiantes lo hacían. Y esos, a su vez, se basaban en una necesidad que tenían los estudiantes antes del siglo desde el siglo XIX. O sea, desde el siglo. La Universidad de Salamanca se funda en el 1208, y ya los estudiantes tenían que ir a la universidad. Algunos vivían en la ciudad, pero poquitos. La mayoría venían desde ciudades como Madrid, por ejemplo, o desde, por ejemplo, yo tenía un bisabuelo o un tatarabuelo, que estudió la carrera de Salamanca entre Extremadura y Madrid. En la universidad iba a la Universidad de Alcalá, probablemente, ¿no? Y otros estudiaron en Salamanca. Y en esa época iban en mula. Decían que estudió la carrera sentado en una mula.
Él era un privilegiado porque tenía mula, pero había muchos que iban andando, se juntaban con los arrieros, etc. Y entonces, para pagarse el viaje, lo que hacían era cantar. Era, bueno, hacían lo que sabían, cantar, si había que hacer medicinas, hacía, pero etcétera. Sí, aprovechaban su ciencia, entre comillas, ¿no? Y luego Sí, aprovechaban excelente. privilegios que el rey les daba. El rey les daba un privilegio que era que por los sitios que fueran los estudiantes les tenían que dar de comer para llegar. Entonces tenían la comida gratis, por decirlo así. Claro, la gente del pueblo le daba de comer, pero no le daba los mejores manjares, sino le daba lo más barato que tenía para que, porque los estudiantes son muchos y comen mucho. Entonces le daban lo más barato. ¿Qué hacían ellos? Pues cantaban o se inventaban cosas para conseguir algo más, para no comer todos los días arroz, por ejemplo. Pues si querían comer algo más, o bueno, arroz cuando había, que muchas veces era una sopa que le echaban un tocino dentro para 27 estudiantes. O sea que, bueno, entonces lo que hacían era, pues, con sus artes, poemas, etcétera, etcétera, en las tabernas sacaban pues el vino, sacaban otras cosas que en el viaje son necesarias, sobre todo cuando es un viaje de varias semanas. Y si alguno ha hecho un viaje de varias semanas, verás que no se puede subsistir solo con la sopa del licenciado Vidriera. O sea, te puedo asegurar. Y menuda angula o caminando. Claro, sí. Entonces, ahí pues ellos mismos aprendían artes y oficios de los transeúntes de caminos, que muchos no eran gente de buen vivir, como algunos arrieros y algunos otros eran hasta salteadores de caminos, ¿no? Y a su Claro. vez, los estudiantes transmitían, pues eso, su saber, sus poemas, escribían cartas de amor para los del pueblo, es decir, daban sus servicios, lo que podían, ¿no? Y Claro. cantar era, la música era una de las, digamos, de las mayores diferencias. Y aparte, en Europa había una cosa que se llamaba la goliardía, que era algo así, ¿no? Que era estudiantes que cantando en latín, pues cantaban, pero en lugar de ser temas religiosos, que era lo que normalmente se cantaba en esas épocas, digamos en las zonas cultas, pues ellos cantaban lo que se cantaba en taberna, que eran pues canciones, música totalmente laica y a veces con temas totalmente populares, ¿no? De ahí viene la famosa Carmina Burana, por ejemplo, ¿no? Ese Sí. tipo de música. Pues es así, ¿no? Entonces, esa era nuestra tradición. Y en Salamanca, pues es donde más se han encontrado restos y posibilidades de todo eso, porque hay desde literatura, etcétera, hicimos un congreso hace tiempo, donde si no era la tuna directamente, eran los ingredientes que ya estaban formando la tuna. Que es, pues como te digo, todas estas aventuras. Okay. Bueno, pues yo te propongo que en este momento del programa, para que vayamos despertando con suaves melodías y con buenos talentos y demás, no con el, además con el canto de los pajaritos, pues también con tu canto, ¿qué nos vamos a, qué te vas? Digo yo que nos vamos como si fuera yo la que fuera a cantar Ave Claro, pues María. cantamos todos, ¿eh? ¿Con qué nos vas a deleitar ahora, Juan Valera, por favor? Uy, pues ahí, sí, espérate, que piense así una que no sea tan a capela como las de antes, a ver si me acordar alguna, porque la verdad es que no he traído preparado el repertorio, normalmente lo tenemos diciendo, bueno, vamos a cantar esta y esta y esta. No sé si viste un vídeo que hay de una actuación que cantamos en Madeira, en la Tuna Universitaria de Madeira, y en la cual hay grabadas varias cosas, mis compañeros se van a reír, pero en una de ellas hay una canción que empiezo cantando yo solo, haciendo el solo de la amapola, pero Ajá. el final lo cambiamos. Y bueno, pues os lo explico, lo vamos a intentar hacer aquí, y a ver si puedo, lo que pasa es que no sé cómo cantar una amapola aquí bajito. No, dale, que ya la gente se está despertando. ¿Qué se va a despertar aquí a las 3? Que vale, en España empezamos a las 8, empezarán a las 6 todavía, estarán, vamos, a ver si me acuerdo, ¿eh? Y además sentado, que esto tiene su arte. De amor en los hierros de tus rejas, de amor escuché la triste queja, de amor que sonó en mi corazón, diciéndote así con mi dulce canción. Ah,
Me falta la otra mano. Sí, yo sé que la tienes ocupada aquí. Bueno, esto es un resumen de la canción. Esta la hacíamos empezando con Amapola y cantando al final las vocales. Terminábamos después con la ñ, la jejeje y bebé, bebé. Y terminamos con un brindis que era beber, beber, beber es un gran placer, etc. Y esta era una de las canciones que también es verdad que también la cantaba la versión normal, ¿eh? Alguna vez en una ronda cantábamos canciones como Noche de Ronda, por ejemplo. Noche de ronda, qué triste cruza, qué triste pasa por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Ah, qué bonita es esta. Ay, María, pero mejor dicho, pasamos de una a otra con la facilidad de decir 2 más 2. Bueno, no sé si con la Ah, ayuda sí. de nuestro querido Manu tenemos algunos otros mensajes o comentarios de gente. Por aquí tenemos Darwin Reyes, dice Trino Andino, guitarra Darwin. peruana. Saludos y bendiciones, estimado Valera, desde la cordillera de los Andes peruanos. Aupa Sí, señor. tú. Eso, ¡Ay, qué opa tú, rico! Estamos el también brindis. acompañados hoy por muchas tunas, ¡qué Sí, 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 maravilla! sí, sí, sí. Tuna colo inglesa, tuno. Es el tuna, tú no es su apodo, tuna con la inglesa. Sí, Ah, sí. ok. Sí, Fernando sí. Pascual dice: Grande Valera, saludos desde Santander de tu compañero y amigo Pascualón. El Pascual, ¿no? Pero está despierto a estas horas. Bueno, qué delicia. De pronto hay algunos otros mensajes por Facebook. Ya saben ustedes que se pueden suscribir a nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Hernando Pichote vuelve y dice: La tuna es una pasión. Gracias. Yo sí creo, estamos de acuerdo contigo. Y yo creo que Juan está muy de acuerdo con esa afirmación de que la tuna Totalmente. es una pasión. Óyeme, y esta tuna maravillosa y en general las tunas. ¿Cómo hacen? ¿Quién las patrocina finalmente? Porque sí, deliciosos los viajes, buenísimas las anécdotas, maravilloso regalo para la vida y demás, pero ¿tienen algún patrocinio o cómo El funciona arte y eso? el ingenio es nuestro patrocinador. Como se dice, cada tuna se busca la vida. Y siguiendo la tradición esa que decía antes del andariego, ¿no? Del que iba el Sí. estudiante que iba andando de un lado a otro, pues aunque de vez en cuando hay sopa boba, es decir, que es lo que la comida que daba la universidad a los estudiantes, ¿no? Que era la sopa gratuita Sí. para poder mantenerlos vivos a los pobres estudiantes, ¿no? Entonces, aparte de eso, digamos, la tuna. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca ya hace mucho tiempo que da a las actividades culturales, igual que le da al deporte, etcétera, le da un Una presupuesto partida. que, sí, pero que unos años es un poquito más y otros años pues es casi nada. O sea, que depende, ¿no? Depende cómo esté el presupuesto del año. De la Y como matrícula. siempre, eso era como la comida del rey, ¿no? Que te dan lo justito. Pero si algún día quieres comer algo más, pues no. Por ejemplo, para los viajes, etcétera, también lo que hacemos es tocar, digamos, en eventos, etcétera, que ahí nos contratan. Digamos que en Salamanca, por lo menos, salíamos de dos maneras. Uno, cuando salíamos nosotros porque queríamos hacer una serenata, ir de ronda, que llamábamos, a nuestras compañeras de la facultad, ¿no? Y salíamos porque queríamos. Entonces ahí no ganábamos nada, nada más que lo que nos daban en algún bar, que nos invitaban a algo, etcétera. O en las casas donde cantábamos, nos daban el vino o lo que fuera, ¿no? Se Entonces ganaron un ahí. beso y un abrazo. Sí, bueno, y como mucho eso. Hombre, beso y abrazo, el que tenía la moza en el beso. Otros ni eso. Es decir, otros nos daban el vino para que nos calláramos, ¿no? Y sobre todo de novatos, o sea. Y digamos que ahí no había dinero por medio, o sea, ahí no se sacaba mucho. Pero nos servía para pasárnoslo bien, que era el objetivo final.
Y en otros casos es cuando, por ejemplo, nos llamaban para que cantáramos nosotros. En ese caso, teníamos que vestirnos ex profeso para eso. Entonces, ahí sí que era como un contrato musical, por decirlo así. Entonces, en el evento nos pagaban algo, que normalmente lo guardábamos para el Tesoro de la Tuna, para que luego pudiera administrar eso para poder ayudar en esos viajes que podemos a veces ir, etcétera. Normalmente nos financiamos con esas dos cosas, o bien con la ayuda de la universidad o bien con esos contratos que teníamos. También se hacía otra cosa cuando los viajes, que era dar el parche, ¿vale? Parchear, que es una palabra muy de tuna, que es pasar la pandereta, es decir, nuestra pandereta famosa, lo que tocamos, nosotros le llamamos parche, porque es un ¿Cómo instrumento de pasar el palo. sombrero? Claro, es como pasar el sombrero. Entonces, cuando íbamos tocando por ahí, por ejemplo, una vez, yo me he ido, bueno, un mensaje, yo me he dado, para que alguien piense que viajar es caro, durante toda mi carrera he viajado por toda Europa y no me he gastado nada. Yo siempre decía que me he gastado menos de 1.000 pesetas. 1.000 pesetas son 6 euros, que se vamos a decir 20.000 pesos, como mucho. Viajando por toda Europa durante 4 o 5 años. Bueno, pues no es verdad, me he gastado menos. De hecho, he venido hasta con dinero, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues una vez me acuerdo que montamos en el tren, mi amigo sí tenía billete, pero yo no, o no teníamos billete, no, teníamos billete para el primer tramo, que era hasta Valladolid, que son 100 kilómetros de Salamanca. Pero nosotros tenemos que ir a Francia, o sea, por ahí lejos, más lejos. Bueno, pues nos metimos en el tren por la mañana, además, empezamos a tocar, que normalmente a la gente no le gusta mucho así muy pronto, pero eran como las 11, así empezamos a tocar. Y ya pasamos la pandereta y nos dio dinero para ir avanzando, así hasta la siguiente. Y así poco a poco, pues llegamos a sacar el billete para llegar ya hasta la costa, que en la costa sí que era, al ver más turismo, era más fácil sacar más dinero y ahí ya fuimos sacando ya de etapa a etapa. Y ya fue uno de mis primeros viajes que me recorrí toda la Costa Brava, la Costa Azul francesa, la zona de Florencia, etcétera, toda la parte del centro de Italia, y luego terminé en Venecia, y luego de Venecia ya emprendí la vuelta para acá. Ahí me volví solo, o sea, me fui con cinco, me volví solo haciendo otro stop, me perdí. Cuando estaba casi en España, volví otra vez a Lyon y luego tuve que volver. Bueno, eso ya son otras cosas. Juan, Pero así. dígame que necesita a alguien que le lleve la pandereta y yo se la llevo. Yo la Ah, pongo, la broto. mira, pues que conste que en la tuna han entrado gente que a veces nos decía eso, oye, yo no sé tocar nada. Y han entrado. ¿Por qué han entrado? Pues porque eran gente maravillosa, ¿cómo no iban a entrar, no? Y pues a lo mejor no sabían tocar la pandereta, pero teníamos un amigo, por ejemplo, Ricardo Flecha, no sabía tocar la guitarra, etcétera, pero sabía de memoria más de 200 romances castellanos que no los conocía nadie. Se sabía más de 2.000 chistes malos, o sea. Es la persona que más chistes malos, claro, un chiste malo no te hace efecto, es como una pólvora mojada, ¿no? Pero después de 200 ya te empiezas a reír, ¿eh? O sea, y entonces era muy gracioso. Entonces a esas personas normalmente le damos la bandera, gente que tiene más capacidad pues, verbal, etcétera, etcétera, de salir. De hecho, mira, hablando de periodistas, por ejemplo, en el 1887, la estudiantina de Salamanca, o sea, la tuna universitaria de Salamanca, porque ya era tuna de Salamanca, es recibida por la ciudad de Coimbra, de ahí ya tenemos esa relación con nuestros amigos de Coimbra, como viste. Y en el 1887 sabemos de eso porque uno de los estudiantes que iba con ellos era el cronista, y ese cronista era periodista que estaba en prácticas en el periódico de la ciudad. Por lo tanto, se iba cada día narrando y enviando cartas de lo que estaba pasando al periódico de la ciudad. Ah, no. Entonces, Ahí está. o sea que ahí estás Ahí tú. está. Ese es mi cargo para la tuna. Ya lo Eso tengo es. Eso definido. es. No canto, pero sí puedo escribir y registrar. Claro, vas de cronista, claro. Maravilloso. Oye, Y imagínate mira, que nosotros. tengo. Ajá, Sí. dime, dime. Dime, No, que continúa. tenemos otro puesto cuando el de la bandera está cogido en Salamanca. Tenemos otro para la gente que tampoco sabe tocar, que es el farol. O sea, que es simplemente llevar un farol para cuando vamos por la noche a las serenatas. O sea, que imagínate. Ah, no, ahí hay distintas opciones, mejor dicho. Claro, Imagínate claro. Sí. que tengo una cuñada que no le gustaban las tunas, jamás le habían gustado las tunas. Y mi hermano muy amorosamente, el día del compromiso para casarse, ¿qué le lleva de serenata?
pues una presentación de Tuna. Y por supuesto, pues claro, ella muy protocolaria, ¿no? Ay, divino, no sé qué. Pero Sí, sí, sí. la verdad, la verdad es que después de esa presentación de Tuna en casa y demás, pues ahora canta, escucha los CDs, canta las canciones de la Tuna y me dice, tengo que reconocer que sí me gustan y que son muy buenas. Y entonces yo me toteo la risa porque yo toda la vida le había dicho que a mí las Tunas me gustaban y ella me había confesado que no, pero pues seguramente mi hermano nunca lo supo y se lo llevó. Entonces, claro, pues yo era toteada de la risa y yo la miraba como diciendo, miren lo que le trajeron. Y Claro, ahora sí es mira, una fan. no es la primera vez, ¿eh? Yo, hay mucha gente que a lo mejor solo está acostumbrado a oír música electrónica, etcétera, etcétera. Y claro, cuando oyes una música como la nuestra, que es en vivo, a través de aparatos electrónicos, pues no es lo mismo. Pero en cuanto oyes en directo, te das cuenta de que no es la música, es más, ¿no? Eso te pasa con la música clásica. Cuando vas a un concierto, muchas veces la oyes por ahí y parece que no te gusta tanto. Y cuando vas en directo dices, esto es otra cosa. Y yo conozco a más de Así. uno. De hecho, en el viaje este de Venecia, me acuerdo que entramos en un lugar, en una taberna de Venecia, donde lo primero que hizo salió una chica, un señor diciendo, no, no, aquí no nos gusta, si queréis, os invitamos a vino, pero si os calláis, ¿no? Pues Ay, nosotros no solamente no hicimos eso, sino que le dimos la vuelta y dijimos, ah, sí, no queréis, dice, no quieres arroz, pues toma dos tazas, ¿no? no. Y entonces lo hicimos, pero digamos todo más pícaro, nos liamos, etcétera. Entonces, el grupo que estaba, que era, digamos, el cabecilla de todo esto, que eran como tres personas mayores y una chica más o menos de nuestra edad, se ponían como todos serios haciéndose los duros, ¿no? Al cabo de un rato dice, bueno, vamos a ver. Ya veis, veo que es imposible callaros. Entonces, sentaros. ¿Quiénes sois? Se pusieron a hablar con nosotros. Les explicábamos qué era la tuna, qué no sé qué. Se quedaron fascinados, empezaron a pedirnos canciones, a pedirnos vino también, y terminamos que al final la chica dijo, no solamente vais a cantar aquí, sino que además yo voy a llevar a sitios, o sea, una que en principio nos rechazaba totalmente, nos llevó, fue nuestra cicerone por toda Venecia, que además nos viene muy bien porque era muy fácil perderse, y terminamos Uf. durmiendo como los cinco que íbamos en su casa, o sea que, o sea que Buenísimo. y en el bar de sus amigos bebiéndolo todo gratis, o sea que... Es que esto hay que conocerlo, o sea, no es que Sí. seamos unos jetas, no, es que nos lo merecemos. Ay, muy No, lindo, muy lindo, pero, María o sea, Latina. no es porque, ya digo, no es solamente arte, no es porque hacemos como poliniza, somos polinizadores de música, llevamos de un lado a otro, y de chistes, y de cosas, y de cuentos. Entonces eso es lo bueno Como de los estar juglares abiertos aquí a la música. en el vallenato, que iban Claro, como pasando. los juglares, es así, es así. Es que esa Claro. tradición también existía aquí en España. Y luego, además, una de las cosas por las que entiendo lo de que le pasó a tu amiga es porque, además, en Colombia siempre ha habido muy buena tradición musical y muy buenas tunas. O sea, hablaba con los de la Nacional diciendo que, bueno, que ellos tienen 30 años o no sé cuántos años, pero sé que hay. Yo te he visto en algún documento, pasa que hay que buscarlo, que hay tunas tanto en Perú como en Colombia, o estudiantinas que son ya casi de principios del siglo XX, etcétera. O sea, que ya había tradición de antes. O sea, si he visto alguna foto, lo que pasa es que no puedo encontrarla, pero yo la he visto. Y bueno, y aparte que en Colombia tenéis tanta música que solo ponerte el traje se te pega la música ya. Qué maravilla. Por acá, Liliana Rodríguez dice, cuéntanos cómo un tuno o en una tuna general se van ganando las cintas. Hace unos casi 25 años estuve en la de la Universidad Católica de Colombia. Entonces, mi querido Juan, ¿cómo es el cuento de las cintas? ¿Cómo se van ganando? Mira, pues antes de contar lo de las cintas, voy a contarte lo que me pasó a mí, que le pasa a mucha gente, que miras algo y esto por qué lo hacen, ¿no? Y nos pasó con las tunas de Portugal. En las tunas de Portugal no lo llegasteis a ver porque no me dio tiempo a explicarlo allí. La capa está rota. O sea, tú notas que tienen toda la capa de, bueno, ¿qué pasa? ¿Todas las capas son viejas o qué? No, no. Y es que tienen cortes en la capa. Lo cortan. Y el primer corte, y es el más largo, es el de la madre. Le pega un ¿El de corte. la Y luego los siguientes es la novia, las amigas o lo que sea, ¿no? qué? Ah, no. Entonces, eso es lo mismo que hacemos nosotros con las cintas. O sea, las cintas, en principio, pues son regalos que te van haciendo,
pues amores, antiguamente se decían que eran los amores, pero bueno, hay alguno que tiene más cintas que amores, te lo puedo asegurar. Es decir, también está la opción B, que ¿cómo consigues las cintas? Vas a una tienda de cintas, una mercería, compras miles y te las haces tú solo, pero ese es el que no tiene don de gentes. Normalmente, no, normalmente son conseguidas, ¿eh? Y son eso, pues son amigas o amores que te lo van dando. Normalmente, si son bordadas, son amores, ¿eh? Porque no todo el mundo se Sí. toma la molestia de hacerlas. De hacerlo con las Sí, manos, de son bordar con gente la que te mirada. quiere bien. Claro, son gente que te quiere bien. Por acá, Amparo Elena, también músico, dice: afortunadamente la tuna permanece, perdón, en el tiempo. Cosa que estamos de acuerdo. Fíjate que Emilio de la Cruz, que era un escritor sobre tuna, de la tuna de derecho de la Complutense, de aquí, vamos, de aquí, no, de Madrid. Emilio de la Cruz escribió en los años 70, yo creo que del siglo pasado, el arte del buen tunar, el libro El arte del buen tunar, ¿no? Él ya hablaba en esas épocas de que mucha gente decía que la tuna era algo obsoleto y que eso se iba a pasar cuando él empezó en la tuna, ¿vale? Cuando él estaba terminando el libro, dice que todavía eso seguía así y seguía. Bueno, Emilio de la Cruz nos dejó hace 3 años, o sea, es un señor que ha estado saliendo y participando en conferencias sobre tuna, etcétera, y es un referente en todas las tunas, ¿no? Y bueno, pues siempre nos decía eso. Sí, siempre dicen que es algo que se va quedando atrás, sin embargo, siempre permanece. Pero permanece porque es normal, porque a toda la gente, por mucha, y sobre todo ahora que hay crisis energética y todo eso, por mucha música electrónica, siempre hay un momento en el que no tienes un lugar en el que conectar nada. Y que el ingenio personal y el tener una maleta, por ejemplo, que es donde he hecho antes el ruido de la música, te sirve, o sea, tienes que sacar de eso, ¿no? Entonces, cuando se juntan dos o tres que saben hacer eso, o que han practicado eso, el poder tocar con instrumentos sin conexión eléctrica, el saber contar chistes, etcétera, etcétera, cuando se junta eso se produce la magia, ¿vale? Se produce ahí, pues eso, lo que luego queremos recrear en los espectáculos, porque en un espectáculo tú quieres crear un escenario, algo, pero que en realidad si lo has vivido así es totalmente distinto. Oye, ahorita nuestros seguidores van a decir: Carla se enloqueció con esta pregunta, pero yo sé por qué te la estoy haciendo. ¿Qué te gusta más? ¿Qué más llevas en el corazón? ¿La música de las tunas o la ópera? Mira, pues te voy a conectar todo para que veas. En mi casa se oía zarzuela, que digamos es la ópera española, ¿no? En cierto modo, y ópera también, pero principalmente zarzuela. Mi padre cantaba algo de zarzuela, etcétera, etcétera. Y es de la tuna han salido y salen cantantes líricos. De hecho, ahora Celso Albelo, que si estáis, nos ve, un tuno canario, que ahora es uno de los tenores que más nos representa por el mundo a España, ¿vale? Alfredo Kraus también cantó, el célebre tenor canario también cantó con la tuna, Plácido Domingo ha cantado con la tuna, etcétera, y nos hemos encontrado con tunos cantando con él, sino que te lo diga Alipín, que también es otro que también mucha gente le conocerá, que ha cantado con Plácido, etcétera, o por lo menos muy, muy cerquita y con amigos suyos, etcétera. Entonces, ahí ya hay un vínculo. Y luego está el otro, que es el que tú querías poner, que yo me lío porque quiero siempre dar vueltas, y es porque es mi vínculo también con Colombia, ¿vale? Es porque conocí a una soprano de ópera, que bueno, pues, que además era de Colombia, una grande que ha cantado en la ópera de Colombia muchísimas veces, Y que te robó el corazón. y ya está en casa. Bueno, hoy no está aquí al lado porque me he separado por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero sí, está en casa. Sí, esa era mi señora esposa. Sí, que es una Sí. gran soprano. Recuérdanos el nombre, por favor, para que todos sepan. Gloria Londoño, que si queréis verlo, por ejemplo, en YouTube se ve gloriasoprano.com. Es verdad que lleva un tiempo que ya está más tiempo en España o en Europa que en Colombia, pero hubo un tiempo, fíjate, cuando el Bicentenario, que la tenían para allá y para acá, porque antes sí que cantaba mucho con la Ópera de Colombia, cantó con la Sinfónica de Bogotá, con la Filarmónica, etcétera, con todas las orquestas que tenéis ahí grandes, ¿no?
Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Colombia fui con ella porque ella iba a cantar el Requiem de Foré en Popayán, porque era el 10º aniversario del terremoto de Popayán. Ah, sí. Y ella fue la soprano que cantó en el primer terremoto y a los 10 años la hicieron volver para cantar lo mismo. Y luego también en el Bicentenario, como decía, pues estuvo cantando aquí varios conciertos que hubo en España en homenaje al Bicentenario de la Independencia de Colombia, tanto en Castilla y León como en Madrid, como en, bueno, en diferentes lugares, de hecho en el Auditorio Nacional de España, cantó y en Colombia hizo lo correspondiente. De hecho, el sobrenombre que le pusieron era la soprano del Bicentenario porque estaba la pobre de allá para acá, ¿no? Con diferentes oratorios, óperas, etcétera, ¿no? Y recitales. Oye, Juan, este tiempo ha volado entre risas, recuerdos bonitos. Ya como yo les había dicho a todos ustedes, nuestros seguidores ya se dieron cuenta por qué fue que Juan Valera nos robó el corazón y la atención el día que lo conocimos y por eso se los quisimos traer hoy a todos ustedes aquí en Conversaciones Musicales. Ha sido verdaderamente una dicha, una alegría, una felicidad, Juan, conocerte un poco más y compartir este tiempo contigo. Y de verdad, muchas gracias porque allá son casi las 4 de la mañana o las 4 de la mañana y Las cuatro. estuviste despierto y muy atento para este programa. Y de verdad, mil gracias. De ronda, noche de ronda. Gracias a Tal ti. cual. Un abrazo para ti muy grande. Te esperamos Un aquí en abrazo. Colombia con los brazos abiertos para seguir disfrutando de la maravillosa música de las tunas. Un abrazo también para tu soprano que te robó el corazón y que aquí, pues, por supuesto, esta es su patria. Aunque viva en España durante mucho tiempo, pues Sí, aquí nació te lo y puedo aquí sigue asegurar. siendo su patria. Y para todos ustedes, una muy linda noche. Dentro de 8 días nos encontraremos con un gran artista, uno de los más grandes de la música jazz en Colombia, el maestro Eddie Martínez estará con nosotros dentro de 8 días en Conversaciones Musicales. Si les gustó el programa, por favor, regálenos su suscripción a nuestro canal de YouTube, de Facebook o de Instagram. El apoyo de ustedes es vital para continuar con este proyecto de conversaciones musicales, una nota de vida. Y hoy fue una nota de vida maravillosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su linda compañía y presencia, a nuestro querido Manu que siempre está haciendo magia detrás de estas cámaras. Y nos encontramos dentro de 8 días para más historias, más felicidad, más alegría, más notas musicales. Cuídense, chao, chao.